siendo las 9:13 de la mañana, en este lunes 12 de diciembre, vamos a presentar a nuestro invitado del Hablemos Clara de hoy. Recibimos en buen día a Álvaro Alcuri. Es psicólogo, gestalista y escritor. Está especializado en terapia familiar y de pareja y presenta su libro La pareja ya fue. ¿Cuánto te sirvió el humor para encarar los vínculos con los pacientes? Mucho, mucho. Yo a veces digo que soy un humorista gráfico, que estoy una changa de psicólogo, pero hace 30 años ya. Impresionante, ¿eh? Por sí, eso, sí. Porque los Alcuri para nuestra generación son los humoristas. Sí. Vos y tu hermano. Sí, sí, me ha costado que me tomen en serio también. Y ni te cuento con las publicaciones. Claro. Que venimos desorientando a los lectores de hace muchos años, porque la gente ve los dibujos y dice, esto es humor, se pone a leer. Y es en serio, entonces hasta en las librerías tenemos problemas porque los libreros te dicen, no sé dónde ponerlo. Claro, porque además el dibujo es tan característico, Álvaro. Generaste un tipo de dibujo tan característico, un estilo tan definido, que bueno, que te sigue, te persigue durante 30 años. Me persigue, yo no sé si... No he podido cortar con ello, Jaime, ya ahora no lo intento. No, está muy bien. Álvaro, cuando anunciaba más temprano que ibas a venir, la polémica aquí se generó. ¿Sirven los psicólogos de pareja? Realmente, también internamente decía, no, en realidad lo que hacen los psicólogos de pareja es que te puedas separar sin culpa. ¿A qué apunta un psicólogo de pareja o por qué se acercan las parejas a un psicólogo? La psicología de parejas arranca un poquito hace 25 años, de los primeros que empezamos con esto fuimos nosotros. Se ve la necesidad y la utilidad de trabajar en vínculos, en presencia de otros, en grupos y de ayudar a la comunicación entre las personas. La propuesta no es solamente para parejas, es para padres e hijos, es para familias. La importancia de hacer fluir el diálogo. O sea, la diferencia de el vínculo individual entre el psicólogo y el paciente, diván o charla mano a mano. Aquí tenés ya lo grupal. Sí. La psicología enfocada en hacer funcionar los vínculos en un sentido amplio. Desde esa perspectiva, la pareja es el vínculo estrella que tiene problemas. Uh-huh. Y cuando van a resolver problemas, nosotros lo que tratamos de hacer muchas veces es de traducir los lenguajes. Redonda y cuadrado que estaban allí, descubren que son diferentes. En la tapa del libro. Tarde. Que hablan lenguajes distintos, que entienden cosas pero distintas. Pero la mejor pareja, ¿es la pareja de los dos redondos o de los dos cuadrados? Ahí está la cosa. O el yin y el yang. Dice, no, por suerte somos distintos porque nos podemos complementar. No se pregunto. Nadie es igual a nadie. Por suerte. Nadie es igual a nadie, por suerte. Pero en la primera etapa, románticamente, creemos que compartimos gustos, que compartimos hábitos, que lo del otro siempre nos viene bien, le ponemos la mejor cara, nos reímos de todos los chistes. Pero eso pasa. Eso es parte del enamoramiento. Cuando descubrimos las diferencias, muchas veces las tomamos como problemas. Uh-huh. El hecho de que a vos te guste el café y a mí el té, que vos te levantes tarde y yo me levanto temprano, que no tenemos los mismos gustos, empiezan a transformarse en problemas. Y más hoy, que estamos mucho más intolerantes que antes. ¿Por qué eso? Al otro. Pues es una buena... Sí, mucho. Yo me lo pregunto también. Hay varias teorías, están los libros de Bauman hablando del amor líquido, está Lipovetsky que en los años 80 decía el hombre narciso, la era del vacío. Las redes no nos están ayudando para nada, ¿no? No. La idea de que yo solo me arreglo, el falso encuentro virtual que deja de lado lo personal, lo presencial, y entonces decimos, sí me encontré, sí te vi, sí charlé, pero fue a través de pantallas, que no es lo mismo. La idea de que podemos prender y apagar al otro, podemos entrar en una relación y salir casi sin consecuencias, nos dan ideas equivocadas de lo que son los vínculos en realidad. Entonces después, los vínculos no funcionan, estamos más intolerantes, te quiero prender y apagar como si fuera una relación virtual, pero en persona, y no funciona. ¿La mejor pareja es la que dura o la mejor pareja es la que se separa a tiempo? Hoy en día, yo diría que todas las parejas me vienen bien, apuesto a que los vínculos existan.
hay una suerte de prédica bastante facilonga de que si las cosas no funcionan, andate y empezá de vuelta o quedate solo o andate a meditar al Himalaya, y en realidad es que nos necesitamos unos a otros. Y esa prédica es bastante como una apuesta publicitaria. Vos solo podés, vos podés entrar en Tinder, conseguir otra pareja rápidamente, vos solo te arreglás. Está bien, pero no estamos solos porque muchas parejas tienen hijos, exacto, porque vos tenés tu, también relaciones sociales con tu familia, con digo, todas esas cosas te afectan a vos como persona. Exacto. Sí, sí, sí. La realidad pasa por otro lado. Uh-huh. Hay muchas cosas, sobre todo los más jóvenes, nos preocupa esta cosa del yo solo me arreglo, yo no quiero hijos, yo no quiero contraer vínculos, no quiero responsabilidades en los vínculos. Entonces, ¿la pareja ya fue? Es decir, no. Los jóvenes de hoy, ¿tienen otro concepto a lo que era la pareja o la formación de familia? Sí, seguro, que nosotros. Seguro que sí. Seguro que sí. Los padres mucho más. Seguro que sí, debemos tomar en cuenta lo que ellos dicen. Ellos están viviendo en otro contexto, con otras perspectivas de vida, mucho más individuales, con otras posibilidades económicas, con la igualdad de la mujer realmente efectiva. La pareja era muy deseable para una mujer dependiente económica, cultural, educativamente del hombre, pero hoy no, la mujer no se ve así de dependiente. Entonces, ese destino manifiesto de me caso, tengo hijos, ya empezó a ser no solo el único, no es el único destino, sino que además no sé si lo quiero. Y te lo dicen las chiquilinas, te lo dicen las muchachas más jóvenes. No quiero hacerte una pregunta con la cabeza de nuestra generación, pero te lo voy a hacer igual. Pero es que es la que tenemos. Es la que tenemos. ¿Cuál es el modelo de familia entonces? ¿Sobre qué mapa trabaja un psicólogo como vos con esa pareja? El modelo de familia antiguo, tradicional, en el que creían nuestros abuelos, diría yo, ni siquiera nuestros padres, es aquel modelo de pareja por cumplimiento del deber. Uh-huh. La siguiente generación, la nuestra, creyó en la pareja por amor, pero resulta que el amor no duraba. Como el amor no duraba, nos peleábamos y nos volvíamos a enamorar y nos peleábamos y nos volvíamos a enamorar. Y los muchachos más jóvenes te dicen, yo no quiero el modelo de mis abuelos. ¿Pareja por cumplimiento del deber? No. El modelo de los padres, que se enamoraban y se peleaban a cada rato, tampoco. Bueno, muchachos, ¿y cuál es el modelo de ustedes? Bueno, estamos viendo. Pero la perspectiva histórica a ellos los enfrenta a modelos que no les gustan y algo de razón, o bastante de razón tienen, entonces tienen que buscar sus propios caminos. Mm. Y en eso los psicólogos de pareja, los papás, los que educamos, tenemos que ser amigables, tenemos que acompañar el trayecto y la búsqueda de ellos. No ponernos con el dedo acusador a decirles ustedes son, que es lo que hacemos. Uh-huh. Con lo cual generamos más rechazo a nuestros modelos y a nuestra prédica. Sí, es verdad, pero a diferencia de en otros casos que yo creo que es porque no los entendemos, que los juzgamos y está mal, está mal. También en estos casos me da la sensación que al revés, sentimos como que están caminando por una gelatina demasiado movediza y no queremos que tengan problemas. Entonces, al revés, no sé, capaz que a diferencia de otros temas, siento que hay una mirada quizás sobreprotectora de los padres ante esa reflexión de los hijos. Creo, no lo sé. Yo diría, Jaime, que hay cosas muy contradictorias. Hay una mirada de culparlos de cosas de los cuales no son culpables. Hay un montón de adultos abandónicos. Muchos de estos chiquilines no tienen figuras adultas ni cerca de ellos. Están haciendo su propio camino y a los tumbos como pueden. La deserción educativa manifiestamente ocurre en los primeros años de la adolescencia. Sí. Es el momento del despertar sexual. Es el momento en que te cambian los rasgos secundarios sexuales. Es el momento en que salís a la cancha a decir soy hombre, soy mujer, antes era un niño, ahora todo cambió. Y justamente en ese momento los adultos, los papás, los educadores, tenemos problemas en acompañarlos. Justo en ese momento. La reforma educativa ahora que está en el tapete intenta mejorar eso. Yo no sé hasta qué punto lo van a conseguir. Yo no le quiero cargar una tinta más a la educación, pero también este es un tema de educación. Sin duda. Es un tema central. ¿Cómo acompañamos a esos muchachos en ese momento particular? Fíjate que antiguamente
era cuando dejaban la escuela y empezaban el liceo. Les cambiamos todo. Justo ahí que están viviendo cambios que apenas pueden con ellos, el sistema les cambia todo. Parece una exageración. Sobre eso me consta que hay conciencia en no cambiarles tan drásticamente el sistema a los muchachos. Ahora no va a ser así. Pero bueno, es un aspecto. Bien. El libro nos va a dar una cantidad de elementos para pensar. Es la idea. ¿No? Es la idea. El libro propone a la pareja como un organismo vivo, propone tres etapas de crecimiento, una etapa que sería la niñez, otra la adolescencia y otra la madurez. Tenemos que pasar por las tres para llegar a tener una pareja que perdure en el tiempo. La niñez, todo brilla, todo es lindo, somos ingenuos, nos creemos que el otro es más o menos igual que yo. La adolescencia, el conflicto. Bien. Despertamos duramente a que el otro no es igual que nosotros, tenemos lío. A la adultez llegamos después de los líos. No existe pareja, no existen vínculos sin líos, sin problemas. Tenemos que resolverlos. Si no tenemos la paciencia, la madurez, la sabiduría para resolver esos conflictos, no tendremos vínculos. Bien, y es todo un tema y un capítulo nuevo que se abre, así que en cualquier momento conversamos de nuevo. A las órdenes, Jaime. Agradecidísimo de estar por aquí. Que pasemos bien. Y gracias por las gráficas. Por favor, por favor. Y gracias por los dibujos y el humor de tantos años. Vamos a hacer la pausa, si les parece.